además tenemos que, nuestro Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, nos vemos en la imperiosa necesidad de expresar una primera opinión con relación al tema de Guyana, al tema polémico del diferendo Venezuela-Guyana con relación al Esequibo. Y decimos una primera opinión porque hemos decidido iniciar un proceso de discusión interna, de debate, y está prevista la realización muy pronto de un conversatorio donde esperamos la presencia en esta actividad del diputado Jules Yabur, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Presidencial recientemente designada por el presidente Maduro. Nosotros vamos a pedir la presencia de el diputado Jules Yabur, en este conversatorio, e invitamos a todos, todas y todos los dirigentes del Movimiento Obrero y Sindical Clasista para que debatamos esta materia y establezcamos un criterio de la clase obrera con relación a este tema. Próximamente anunciaremos la fecha y el sitio de esta actividad. Ahora, la opinión que adelantamos es la siguiente. Este asunto, este problema, debe ser resuelto por las vías del acuerdo entre las partes, por el acuerdo amistoso entre los gobiernos y los pueblos de ambos países, Venezuela y Guyana. Y debemos impedir a todo trance que se salgan con la suya los sectores reaccionarios, guerreristas del imperialismo norteamericano y europeo. Aquí hace falta fortalecer la unidad de los pueblos de América Latina y del Caribe, su unidad frente a las pretensiones de las potencias imperialistas que antes fueron potencias coloniales y nos dividieron y nos pusieron límites no solamente fronterizos, sino límites sociales, políticos. Y es hora ya de que nosotros avancemos efectivamente bajo el ideal bolivariano a una verdadera unidad e integración de los pueblos, más allá de diferencias sociales y culturales históricamente establecidas. Nosotros entendemos y estamos claros que Venezuela fue objeto de un despojo por parte de potencias coloniales en un proceso progresivo, sistemático, de desmantelamiento de la extensión territorial de nuestro país. Sin embargo, en estos momentos lo que corresponde es un acuerdo binacional para el aprovechamiento conjunto de ambos países de ese territorio llamado Esequibo, que es un espacio que concentra importantes riquezas estratégicas y que deben ser puestas al servicio del desarrollo soberano de ambos países. Entonces, son elementos para el debate que nosotros vamos a trabajar al interno del Frente, con el conversatorio, con foros, con debates, en función de consolidar una posición para difundirla a nivel nacional e internacional. Y finalmente,